El miembro del Buró Político del Partido y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y la delegación que lo acompaña en su visita oficial a Ruanda, fueron recibidos este lunes por el presidente del país africano, Paul Kagame. Valdés Mesa resaltó en su cuenta en X el buen estado de las relaciones económico-comerciales entre ambas naciones. En diálogo con el primer ministro Edward Guirente, el vicemandatario ratificó el compromiso de Cuba en trabajar para incrementar la cooperación en todas las esferas. Con anterioridad, Valdés Mesa visitó el Memorial del Genocidio, recorrió la instalación que muestra imágenes de una parte de la barbarie sufrida por el pueblo ruandés en poco más de 100 días durante 1994. Los restos de unas 250.000 víctimas reposan en ese espacio que constituye un recordatorio de la importancia de defender la identidad de los pueblos. El miembro del Buró Político, al firmar el libro de visitantes, plasmó que el memorial debe ser un lugar de reflexión, sanación y reconciliación, no solo para el pueblo de Ruanda, sino para todos los seres humanos. Como parte de su visita, también fue recibido por el canciller Vicent Biruta, quien destacó que es la primera delegación de alto nivel de la mayor de las Antillas en visitar Kigali desde que establecieron relaciones hace casi 50 años. Durante la jornada, Valdés Mesa se reunió además con el presidente del Senado de Ruanda, Kalinda François Xavier. Le ratificó el compromiso de Cuba de fortalecer los nexos entre ambos países, así como la voluntad de seguir fomentando la solidaridad y la cooperación mutuas.